reto no vamos a continuar con el trabajo, creo que se está trabajando. Y el reto va a ser que la seguridad en este tiempo que se aproxima las sembrinas y la cuestión de los robos y todo eso, vamos a implementar un dispositivo de seguridad que ya está planificando para evitar todo esto. También informar a las personas de las llamadas de extorsión que ya van a empezar a ser más comunes. Y para todo esto vamos a la proximidad social para que la gente tenga conocimiento de estos tipos de delitos, donde denunciarlos.